word. Praise the name of the Lord. Glory. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Wow. Vamos a pararnos, amén. Gloria a Dios. Thank you, Father. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí se oye ya, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, amén, para poder recibir la palabra del Señor. Amén. Let's pray so we can receive. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Thank you. Por esta noche, Señor, por esta palabra que me diste, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, el que ministra en esta linda noche en el nombre de Jesús. Pedimos que tu sangre preciosa nos cubra y cubra, Señor, todo lo que amamos y lo que representamos, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos des conocimiento de tu palabra, Señor. Que podamos agarrar tu palabra, Señor. Meditar en ella de día y de noche, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Y hazlo conforme a lo que está en tu corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Gloria amen, a Dios. Amen, amen. Gloria a Dios. Estamos listos para recibir la palabra. Amén. Yo estaba gozosa porque estaba, he estado leyendo mucho acerca de la fe. I've been reading a lot about faith, so I've been really full of joy. Mi mensaje cuando me dijo pastor que me tocaba predicar. So when pastor told me it's your turn Wednesday coming. Yo dije, wow, voy a predicar de la fe. Ooh, I'm going to preach about faith. Y el lunes hablé de la fe. Monday at prayer night I spoke about it. Pero usted sabe que Dios a veces cambia. But you know sometimes Gloria a Dios. The Lord changes things. Y Dios me lo cambió en la noche, amén. So last night the Lord said no, so, go this route. Cuando voy a predicar, el Señor causa que tenga una experiencia. When I go preach, the Lord has an experience. O me habla a través, you know, como él me quiere explicar. Or he speaks to me like he wants to, the way he explains. Para que el Señor ministre en ese instante, so the Lord can minister at that instant. Yo tengo que buscar el corazón de Dios. Then I have to seek his heart. Para que ayude en este momento. To help me at this Amen. Moment. Entonces voy a hablar porque tuve una experiencia. I had an experience. Y usted sabe, yo planté un carro, mi carro. You know, I planted a convertible car. So, yo he estado esperando mi carro. So, as I planted that car, I've been waiting for my you new know? Convertible. Y entonces, tuve un sueño. So, I had a dream. Y en el sueño, yo ya estaba en mi carro. In the dream, I was already in my new convertible. You know? Ya estaba en mi carro. I was in my car. Ya estaba parada. I was me hice al lado. I went to the side. Para que los otros carros pasaran. So other cars can go by me. Y yo me miraba en el carro. And I see myself in the car. Y de repente viene un carro del otro lado. And then another car came on the other side. Y se parquea a cruzar de allá. And it parked right across from me. Y sale un americano. And an American guy comes out. Era un joven americano. It was a young American young man. Y yo lo volteo y lo miro. And I turn and look. Pero cuando lo volteé y lo miro, but when I turn and look at his face, de repente es un espíritu. All of a sudden it's a spirit. Del demonio. A demon spirit. Y ese espíritu era un espíritu de frustración. That spirit was a spirit of frustration. Y le quiero hablar de dos clases de frustración. I want to talk to you about two kinds of frustrations. Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. We must know the word of God. Para poder vivir en victoria. To live in victory. So recuerden el libro de Oseas. Remember in Hosea. Dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. People of God perish because of lack of knowledge. Entonces tenemos que agarrar la palabra. So we have to get the word. Y con la ayuda del Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit, Él nos ayuda, he helps us, a discernir y a saber, to discern and to know, lo que viene en contra de uno, what comes against somebody, y cómo tener victoria, and how to have victory over that. Entonces cuando ese Espíritu vino, so when that Spirit came to me, yo me desperté, I woke up. So el Señor dijo, ese espíritu de frustración, the Lord says, that's a spirit of frustration, viene para estorbar lo que tú estás esperando. It comes to bother you and get in the way for Amen. What you're believing for. So tenemos que discernir, we must discern, cuando hay frustración en la persona, frustration in the person, y cuando es un espíritu, and when it is a spirit, del diablo, of the devil, que viene a frustrar. That comes to frustrate. ¿Cuánto me entendéis? How many understand? So recuerde, la escritura nos dice que nuestra lucha no es en contra de personas, our de carne y sangre. Against flesh and blood. So hay principados, potestades. There's principles.
Y nosotros powers. Tenemos que darnos cuenta para poder discernir. Realize so we can Amen. Discern. Entonces quiero hablar primero de la frustración del ser humano. So I want to talk first about frustration as a human lo que being. Se siente y lo carnal y cómo What vencerlo. Feel, the carnality, how to you know? Overcome this. Y luego quiero hablar segundo And second, cómo I'll tratar talk, con ese espíritu de frustración. How to, you know? Treat that discernir la diferencia. Frustration, to discern the difference. ¿Cuánto me entendéis? How many understand? Amen. So tenemos que entender algo. We have to understand something. You know, el Señor nos ayuda a nosotros. The Lord helps us. Y el enemigo viene a estorbar. But the enemy comes to disturb. Estamos creyendo a Dios por ciertas cosas. We're believing God for certain things. So el plan del diablo. The plan of the devil es de estorbarnos is to get in the way para que no podamos recibir so we don't receive lo que estamos esperando. What we're waiting for. So el diablo quiere frustrarnos. The devil wants to frustrate us. Entonces tenemos que discernir cuando somos nosotros que estamos frustrándonos en nuestra so emoción. We must discern when we are frustrated o cuando es el es un espíritu que viene that's getting in the way, a frustrarte. Or when you is understand it that? The spirit of The Amen. Enemy coming to Entonces, frustration. Tenemos que entender esto, ¿okay? We have to understand this. Porque la verdad que conozcamos nos va a hacer libres. The truth that we know will Amen. Make us free, remember. Entonces, en el libro de Proverbios. So in the book of Proverbs. Vamos a Proverbios. Let's Amen, go to gloria Proverbs. A Dios. En Proverbios 29. Let's go to Proverbs 29. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Aleluya. Diga gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Diga gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Glory to God. Diga gloria a Dios. Glory to God. Prepare su espíritu, diga glory to God. Gloria a Dios. Gloria. Y miramos aquí en Proverbios 29:11 dice, "El necio de rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega." In 29:11 Proverbs, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. So, cuando hay frustración, when there's frustration, you know, la frustración viene, frustration comes, porque lo que has estado esperando, for what you have been waiting for, tus metas, your goals, tus expectativas, your expectation, no han llegado y se ha tardado. It's come on, late. Somebody. It hasn't come yet. ¿Cuánto me entendéis? Amén. Y tenemos que mirar. We have to see here. Que tenemos que usar sabiduría. We must use wisdom. Porque el que se somete a la frustración y al enojo. Submit to anger and frustration. Entonces va a poder darle lugar al diablo para arruinar los planes de Dios. To the devil and he will ruin God's plan. So nosotros tenemos que ser sabios. We must be wise. Y discernir. And discern. Y confiar en Dios. We must trust in God. Aunque no entiendamos. Even though at times you don't understand. Es de voltear nuestro rostro. Is to turn your face. Hacia Dios. Towards God. Y confiar en Dios. Trust him. Que para él no hay nada imposible. That for him is nothing impossible. ¿Cuánto decimos amén? Amen. Say amen. Ahora vamos a ir a primera de Samuel. First Samuel now. Y diga gloria a Dios. Say glory to God. Diga gloria a Dios. Glory to God. Para que el Señor le llene. Amén. So gloria the Lord a Dios. Can fill you. Hallelujah. Usted sabe que los pajaritos. You know the little birds. You know, cuando les van a dar de comer. When they're going to feed the birds. Tienen que abrir su boquita. They have to open their beak. Para que la mamá le dé comida. So the mother can feed them. Hallelujah. So cuando usted dice aleluya. When you say aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. You're usted está up. Abriendo su boquita para que Dios le dé de so comer. God can feed you. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Diga gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Aleluya. Porque necesitamos de Dios. We need God. So vamos a ir a una historia aquí en Primera de Samuel. Amén. First Samuel, we're going to see a story here. En el capítulo 25. Let's go to 1 Samuel 25. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. 25. Y aquí en este capítulo se habla de Abigail. Abigail. Amén. I mean, hay mucho en esto. Yo no sé si todos han leído esta historia. I don't know if you all have read the full story. Pero se trata de que David. Now we see know. David. Ahora, escúcheme, mire, ponga atención. Now listen. Quiero hablarle un poquito de David, amén. I want to talk to you a little bit about David. So, miramos que David, we ¿verdad? See David. Él fue llamado por Dios, ungido por Dios. Called of God, anointed of God. Para tomar la corona de rey. To take the crown you know? As a king.
Y cuando Samuel ungió, when Samuel anointed, you know, him, él no, su reinado no se manifestó en lo natural luego. His kingdom did not manifest in the natural right away. Amen. Y él estaba sirviendo al rey Saúl. So he was serving, David was serving King Saul. Pero ¿cuánto sabemos que el rey Saúl, but how many know that King Saul, por su desobediencia, el reino de él fue quitado? Because of his disobedience, his kingdom was taken from him. Porque él no era un hombre que oraba, un hombre que buscaba a Dios. He wasn't a man that prayed, a man that sought the Lord. Él era un hombre carnal. He was a carnal man. Y entonces él estaba lleno de frustración. So he was full of frustrations. De coraje. He was angry. Y odiaba a David. And he hated David. Que David tuvo que huir de él. David had to flee from y David Saul. Por mucho tiempo. And David for a long time. Se tuvo que esconder en cuevas. Had to hide in caves. Tuvo que defenderse y protegerse. Had to defend himself, protect himself. De Saúl. Of Saul. So David tuvo tiempo de frustración. So David had time to frustrate. Y no tuvo tiempo de desanimarse. He had time to get discouraged. Porque uno llega hasta un cierto punto. Because you can get to like a certain point. You know, que estás esperando. That you're waiting for something. Y estás esperando. And you keep waiting. A que cambie la situación. Situation to change. Y la situación no cambia. Situation don't change. So ahí es una tentación de frustrarse. So that's a temptation for you to frustrate. Come on, somebody, diga, háblame, Jehová. Amen. Amen. Entonces tenemos que darnos cuenta. We have to see this. You know, cuando la frustración viene a nosotros. When frustration comes to us. En nuestra emoción. With our emotions. En nuestros pensamientos. In our thinking. Porque, you know, tenemos que discernir la diferencia. We must discern the difference. Ahora, cuando yo tuve ese encuentro en el sueño, era un espíritu de frustración. Now, when I had that encounter in my dream, it was a spirit of frustration. You know? Y esto que estamos leyendo ahorita. And now, what we're reading now. Vamos al capítulo 25 de Primera de Samuel. Chapter 25, donde, verse 1. Donde David, you know, David levantó varios hombres. David raised up a lot of men. You know, y él tuvo oportunidad de matar a Saúl. He had opportunity to kill Saul. Pero él no lo hizo. But he didn't do it. Porque él era un hombre con el corazón tras del corazón de Dios. Because he was a man after God's heart. Un hombre de oración. He was a man of prayer. Un hombre que amaba a Dios. He loved God. Un hombre de integridad. A man of integrity. So él era un hombre que alababa y adoraba a Dios. He was a man that praised and loved his God. Y entonces en este capítulo 25. So in chapter 25 of 1 Samuel. Yo lo voy a hablar porque es la historia. I know the story. Y si Dios me dice que vayamos, vamos para allá. But if God says read a lot of this, I read it. Pero llegó un tiempo donde David y sus hombres. There was a time when David and his men. Habían ayudado al esposo de Abigail. They helped the husband of Abigail. Los protegieron mientras ellos trabajaban. They protected them while they worked. Porque David tenía muchos hombres en David las cuevas. Had a lot of men in caves. Entonces dice la palabra del Señor. So the word of God says, que él necesitaba comida. He needed food. Diga gloria a Dios. Glory to God. Estamos awake. Estamos despiertos. Aunque sea un miércoles. Okay, let's wake up. Even aleluya. If it's Wednesday. Gloria a Dios. Be alert. Receive. Aleluya. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. So the word of God says, que él mandó pedirle comida a este varón. He sent someone to say, can we have some food? Ese era el esposo de Abigail. That was the husband of Abigail. They sent. Y este hombre era rudo. He was very rude, this man. Era ese enojón, you know. He was real angry. Y estaba casado con Abigail. And he was married to Abigail. Una mujer bella. A beautiful woman. You know, honesta. Honest woman. So recuerden, ese tiempo. At that time, los matrimonios eran arreglados por los padres. Marriage was fixed by parents. So ella no creo que haya escogido a este hombre so Natán. I don't think she picked him. She tan was grosero, rudo. So rude and you know. Y dice la palabra del Señor. The word of God says. Que este varón no les quiso dar nada. That this Abigail's husband said, no, I'm not going to give him no food. Se había olvidado de lo que David había hecho por ellos. But he had forgotten that David had helped them before. ¿Cuánto me entendéis? Amen. Amen. Entonces dice la palabra del Señor so que, the word of God says, que David se enojó. David got upset. Se enojó porque dijo, ¿cómo este hombre, después de que le hemos ayudado, how is it that this man, after we helped him, y, no, y ahora que le mando pedir comida, and now that I sent
for him to give us él a se food. Porta así con nosotros. He treats us that way. So, recuerde, David era un hombre de guerra. Remember, David was a man of war. Este es en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, ellos peleaban con espada. They fought with swords. No como el Nuevo Testamento. Not like the New Testament. Entonces dice la palabra del Señor. Word of God says, que él se preparó y agarró bastantes hombres, como 400 hombres. So David got prepared and took about gather about 400 y men. Y iba con el plan de destruir a este hombre y a los que vivían ahí. And he was there with the plan of, I'm going to destroy this man and the people that live with him. So dígale, gracias a Dios por las Abigailes. So thank God for the Abigails. Las mujeres que son sabias. The women, Abigails, that are wise. Entonces dice la palabra en ese capítulo 25. So in chapter 25, the word says. Usted lo puede leer. You can read it later. Dice la palabra del Señor. Word of God says. Que esta palabra llegó a Abigail. So this word. Abigail heard about what's going on. Porque ella no estaba allí cuando llegaron los hombres a pedir la comida. Because she wasn't there when the men went there to ask for food. So Nabal, siendo un hombre grosero, so Nabal, y rudo, being a rude man. So vamos a recordarnos, David era un hombre de Dios. So just to remember, David is a man of God. Pero también se frustró. But he also got frustrated. Se enojó y se frustró. He got upset and frustrated. Y el plan de él era de ir a destruir. And his plan was, I'm going to go destroy. Pero gracias a Dios, diga gracias But a Dios. Thank to the Lord. Say thank Porque to the Lord. Cuando el diablo tiene un plan, también When Dios tiene un plan. Devil has a plan, the Lord also has a plan. Y Dios siempre nos va a defender. And God will always defend us. Y aunque el diablo se levante, even though the en contra devil de nosotros, rise against us, el Señor levantará bandera para Lord nosotros. The Lord will raise up a standard against us. Porque al Señor nadie se le escapa. Come Because on, somebody. You can't escape from the Lord. Entonces dice la palabra que Abigail se dio cuenta. So Abigail noticed what's going on. De lo que había pasado. Of what had happened with her husband. Y ella siendo sabia, mujer sabia. And as she is wise. Agarró su burro. She got in her donkey. Y no era la India María. Come on, she was no India María. ¿Cuánto sabe de la India María? A ver. Cuando oigo de los burros me acuerdo de India María, you know. I remember this Mexican actress. Pero era Abigail que agarró un burro. But it was, you know? Abigail got in a burro and y a donkey. Le puso pan y le puso todo lo que pudo llenar el burro. Packed it up with food, with bread, wine, everything. Porque el everything. Plan de ella era de ir a encontrar a David. Her plan was, I gotta go find David. ¿Cuántos? Esa es una mujer sabia. That's a wise woman. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. So the word of the Lord, you know, says. David iba en camino. David was coming in. Y él iba con un plan ya. And his plan was destroyed. Porque estaba frustrado. He was frustrated. Tenían hambre ellos. They were hungry. Y alguien le estaba pagando a él lo bien que le había hecho, le pagó con mal. And someone was paying him what he did good to him, evil back. So recuerden, Proverbios nos dice. In Proverbs it tells us. Que cuando usted le hace bien a alguien. When you do good to somebody. Y te pagan por mal. And they give you a return. Los problemas evil, no se apartarán de esa persona. It says the one that returns evil, problems will never leave that Entonces, person. Entonces, él ya iba con un plan. So he was going with his plan. Porque él estaba frustrado. Because he was frustrated. Y yo me imagino que han de haber tenido bastante hambre. I imagine all those men would have been very hungry. Y él iba con el plan de destruirlos a todos. And his plan was, I'm going to destroy these people. Pero gracias a Dios por Abigail. But thank God for that woman, ¿verdad? Abigail. Que agarró el burro, lo llenó con todo. She filled everything up and on her way. Y se fue a buscar a David. And she's looking for David. Y cuando encontró a David. When she found David. Se postró ante él. She bowed down before him. Y empezó a interceder por su casa. Began to intercede for her y le dijo, perdona a este hombre necio. Forgive this stubborn man. Y que aceptara lo que ella llevaba. And accept everything I bring for you right here. So miramos, quiero que miren lo que pasó allí. So see what happened there? Ella fue con sabiduría. She went with wisdom. Y con esa sabiduría. With that wisdom. Calmó la ira de quién? He calmed. De David. The anger of David. Calmó la frustración de David. She also calmed the frustration of Porque David. Dios guardó a David. God kept David. Para que fuera a derramar sangre. Guarded him so he can shed blood. Porque Dios conoce su pueblo. Because God knows his people. Entonces dice la palabra que Abigail. So the word says that Abigail. Le entregó todas las cosas. Gave all the stuff to David and the men. Y David
los perdonó. And David forgave them. Y le dio gracias a Dios. And he thanked the Lord. Que se dio cuenta que la venganza no era de él, sino de Dios. He said, vengeance is not mine, it belongs to God. Pero recuerde, la venganza es de Dios, no de nosotros. Always remember, vengeance is the Lord's, la venganza not ours. Es de Dios, no de nosotros. It's not ours. Él sabe revenge. Cómo tratar y defender a su pueblo. He knows how to treat and defend his people. Entonces, gracias a Dios por Abigail. So thank God for Abigail. Entonces eso calmó la ira y la frustración que él traía. So that brought calm to the frustration and anger David had. Y ya se fue él. Amén. Y comieron y estaban felices. They were happy. Pero dice que al día siguiente, but the next day, Abigail empieza a contar a Nabal, al esposo. Now she tells her husband when she gets back everything that happened. Todo lo que había pasado. Everything that went on. Y dice que mientras le estaba hablando a él, and while she was talking to him, él se quedó con la boca abierta y le dio un ataque al corazón. He opened his mouth and had a heart attack. La Biblia no te dice que le dio ataque, nomás te dice que se quedó, you know? The Bible just says that his mouth opened and he just... In other words, he went down. So Dios tomó venganza. So God took vengeance. So vamos a mirar la semilla de Abigail. So now let's see the seed of Abigail. Ahora David se da cuenta. Now David realizes que murió el esposo. That her husband died. Y se dio cuenta que Dios tomó venganza por él. And he notices God took revenge for sin them. Sin que él tuviera que tocar con sus manos. Without him trying to use his hands to kill. Y se acordó somebody. De Abigail. And David remembered that wife, Abigail, y se acordó que era una mujer honesta y una mujer bella. And he realized that she was a beautiful woman and an honest woman. So por lo que ella hizo, so because of what she did, David se recordó, David remembered, y fue y la recogió, and went and got a hold of her, y la hizo su esposa, diga gloria a Dios. And made her his wife, glory wow. to God. Wow, thank you Jesus. ¿Ve que tan lejos va una semilla? See what a seed. Yo pienso que Abigail ha de haber sido una mujer que temía a Dios y era una mujer de oración. I believe she was a woman of prayer, someone that reverenced porque God. Yo no sé cómo usted se sienta, pero yo no podría tolerar un hombre como Nabal. I couldn't tolerate a man like Nabal. I would tell him, abre la puerta, no deje que te pegue. I would say, there's the door, don't let it hit you on the way out. I don't think so, you know. Like so a veces, you know, vienen situaciones. Sometimes there are situations. You know, porque Dios quiere que nosotros odiemos lo que él odia. Because God wants us to hate what he hates. Y ame lo que él ama. And to love what he loves. Y tenemos que llegar hasta un punto en nuestra vida. And we got to get to a certain point in our life. Donde deseamos los planes de Dios. Where we must desire the plans of God. No importa lo que esté delante de nosotros. It doesn't matter what's before us. No importa lo que la emoción te diga. It doesn't matter what your emotion o lo que tú miras. Or what you're looking you at. Know? Uno tiene que seguir confiando en you el Señor. You must continue to trust in the Lord. So David, le doy gracias a Dios por David. Thank God for David. You know, porque Dios lo guardió. God kept him. You know, y era un hombre de integridad. He was a man of integrity. So ahora él fue liberado, ¿me entiende? Y Dios lo guardó. Now he was delivered and God guarded him and kept him. So qué pasa a veces cuando una persona se pone frustrado? So what happens sometimes when someone gets frustrated? You know, cuando está la frustración, está el enojo. When there's frustration, there's anger. Y cuando está el enojo y está la frustración, and when they're together, porque son hermanos, because they're brothers, you know? Frustration entonces, abre, and anger, la boca se abre, then your mouth starts talking, y la boca empieza a hablar cosas que no debe and de hablar. You begin talking things you shouldn't come be on, talking. Somebody, porque el diablo quiere que los planes de Dios se arruinen. Because the devil wants God's plans to be ruined. Y el diablo sabe que si usted no le da permiso con su boca, and the devil knows that if you give him permission voy para acá with para his mouth, que nadie se duerma. Hallelujah. Amen. So Dios sabe, so come God on somebody, que si él puede frustrarte, if he can frustrate enojarte, you, tú vas a hablar lo contrario a lo que tú estás creyendo. Then you're going to start speaking the opposite of what y you're y no vas believing. A poder recibir lo que Dios tiene para ti. And you're not going to be able to receive what God has for porque you. Porque soltaste palabras. Because you let go of some y words. Y le diste lugar al diablo. And you gave place to the devil. Para que hable para hablar las cosas que no debe de hablar. To speak things that shouldn't be cuando uno spoken. Está creyendo por sanación, like if you're waiting for healing, puede venir la frustración. Frustration can come. Man, ¿cuánto va a durar esto? Come on, somebody. ¿Cuánto se va a tardar esto? Oh, how long is this gonna take? Cuando estás esperando un adelanto. When you're waiting for a breakthrough. ¿Cuánto se va a tardar esto? Oh, how long is this gonna so take? Recuerde, la fe y la paciencia vienen juntos. So faith and patience come caminan together. Juntos.
They work together. Entonces nosotros tenemos que discernir cuando en nosotros hay frustración y hay enojo. Discern in us there's frustrations and anger. Para no darle lugar al diablo. So we don't give place to the devil. Y empezar con la queja y la murmuración. And to start with y soltar las cosas que no debemos de soltar. And we start loosening things that we shouldn't loosen. You know? Porque cuando viene el Espíritu, so recuerde, la palabra del Señor nos dice de esto. The word of God tells us this. Que Dios no nos dio un espíritu de temor. God didn't give us a spirit of fear. Come on, somebody, si un espíritu de amor. But a spirit of love. So cuando usted siendo su persona, when usted you, puede sentir miedo. When you as a person, you can feel fear. Y es algo que usted puede soltarse. And it's something that you can loosen yourself. Pero a veces viene un espíritu de temor. But sometimes a spirit of fear comes. Que se te quiere pegar. That wants to stick to you. Y ese es un demonio. And that's a demon. Es diferente. It's different. Y tú tienes el poder de echar afuera ese demonio. You have the power to cast that devil out. Ese espíritu de temor. It's a spirit of fear. Y lo mismo es cuando viene un espíritu de frustración. Same when you get a spirit of frustration. Tienes que discernir cuando un espíritu de frustración. You must discern when that spirit of frustration. Y eso es lo que me dijo el Señor. Y that's tú estás creyéndole. Y el diablo vino. Y yo te mostré que es un espíritu que viene a you're frustrar los planes the de Dios. Told me, and it's a spirit para of que the tú demon. No puedas recibir lo que tú estás esperando. Porque el plan del diablo es de avergonzar. Avergonzar a Dios y avergonzar al pueblo de Dios y avergonzar la palabra de Dios. Devil's plan is to embarrass the people of God. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un espíritu de frustración? So what do we do when a spirit of frustration abrimos comes? La boca y le decimos al espíritu de frustración, te largas en el nombre de Jesús. Say, get out of here, frustration. Te largas en el nombre de Jesús. Spirit of frustration in the name of Jesus. Porque no podemos entretenerlo, tenemos que discernir que es un espíritu de frustración. Ese espíritu puede venir a molestarnos a través de un sueño, a través de una persona. Persona, through a person, y puede subirse en su es como oposición, you know, like it's a spirit that can come upon you, no dentro de ti pero afuera de ti. Outside of you, not in you, but outside y of you. Y tenemos que discernir cuando es un espíritu que viene a frustrar los planes de Dios. To frustrate the plans of God. A quitarte del plan that's de Dios. Sent, to get you out hacerte of the plan. Que te duermas cuando está la palabra. Come to make you fall asleep para que tú no escuches. So you don't even hear the por eso word. Dice la palabra que el pueblo de Dios, escuche, el pueblo de Dios God es destruido por falta de conocimiento. For lack of knowledge. Porque no conocemos, no because entendemos, know, no sabemos de la palabra lo suficiente. No sabemos enough. Que el diablo viene a matar, a robar we y a destruir. Pero Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Jesus came to give us life more y tenemos que discernir we must discern. Cuando ese espíritu de frustración when se levante delante de usted en su casa arises. Donde sea que se levante ese de decir es un espíritu de you frustración te largas ahorita en el nombre de Jesús porque la palabra nos dice because the word tells us que nos ha dado la autoridad he has given us authority y el dominio and dominion sobre todas las cosas above all things. Y que lo que tú atares en la tierra and será atado en los cielos y tú tienes que hacer todo lo posible para pelear eso y rechazarlo y no entretenerlo. Reject it, sea si tienes que alabar a Dios, sea si tienes que orar, if whatever you can do, do it. Pero no praise, se someta a ese espíritu, no se someta Lord, a ese espíritu de frustración, porque el trabajo de él viene a matar, yield. A robar y a destruir. Quiere robarte, es lo que viene a hacer a robarte. Quiere, ese espíritu de frustración quiere venir a atarte, a esclavizarte. It's going to paralyze you, that spirit of frustration. Para que tú no puedas funcionar. So you don't function no para more. Para que tú no puedas profetizar so y declarar la palabra de Dios. Or declare the word of God. You understand that? Ese espíritu se puede sentir. Yo lo sentí en el sueño. Digo, okay, lo yo iba a predicar de la fe. I was going to talk about ahora faith. Tú me lo cambias con este sueño para decirle a tu pueblo, habla de ese espíritu de frustración. Speak to the spirit, so yo tuve que forces. Tener una experiencia para poder explicarles a ustedes so que hay un espíritu de frustración so que viene a frustrar los planes de Dios. Viene a decirnos cuándo vas a agarrar la sanación. Eso no es de Dios. Los planes de Dios son diferentes. ¿Cuándo vas a recibir las promesas de Dios? When it's not going to happen. Y viene a mentirnos para desanimarnos y nos frustremos y digamos, ah, ¿para qué sirvo a Dios? Why do I serve God? Ah, ¿para qué hago lo bien? Ah, why do I keep doing good? Nothing ever y no nos damos cuenta que es el diablo que viene a destruir y viene a matar, a destruir los planes de Dios. Los planes que Dios tiene para tu vida. What God has for you. Y si no nos damos cuenta, no estamos alertos. Caemos en la trampa del diablo. We fall in the trap of the devil. Y nos sometemos a ese demonio. We submit to that devil.
Y después echamos culpa a todo el mundo. And then we blame everybody. Y no nos damos cuenta. And we don't realize que ese espíritu vino a molestarte. That spirit came to bother you. Para que tú no puedas recibir tu adelanto. So you don't have to so you won't receive. So usted y yo tiene que mantenerse cabezona en el espíritu. So you must be stubborn in the spirit. Y saber la verdad. And to know the truth. Porque es la verdad la que te va a hacer libre. It's the truth that makes you free. Es la verdad la que te va a dar el adelanto. It's the truth that makes you. Y la verdad es la palabra de Dios. Es la verdad la que te va a llevar hacia el otro lado. Es la palabra la que te va a dar la victoria. Es la palabra la que va a vencer al diablo. Y eso se le llama someterse a Dios para que ese demonio huya de tu vida. So recuerde, a veces es como le pasó a David, él estaba frustrado. That's what happened to David, he was frustrated. Yo no sé si alguna vez usted se ha frustrado, se ha cansado de alguna situación. Frustrated sometimes. You know, me vino a la mente. It came to my mind. Cuando yo no conocía de Dios. When I didn't know God. Y me estaban haciendo bullying. And they were bullying me. You know, yo era inocente en la high school. I was innocent in high school. Y por todos lados me encontraba con enemigas. I would find enemy girls all everywhere. Y claro, porque el novio, mi vecino era el novio, el cholito, you know. Because there was a cholito boyfriend next door. Guapo, y todos le gustaban a él, you know. You know, and he liked me. Y era mi novio, you know. So my boyfriend. Tenía enemigos en cada esquina. So I had enemies at each corner. Come on, somebody, me buscaban pleito. They would want to fight me. Y yo era una persona buena. And I was a good person. Yo no andaba buscando pleitos. I wasn't looking for fights. Pero guess what happened to Pastora? ¿Qué pasó con Pastora? Porque me cansé. I got tired of being me frustré. Bullied. I got frustrated. Y me enojé. And I got angry. Empecé a sacar las uñas. So I started getting my nails out. Empecé a sacar las uñas. I began to get my nails out. Y me empecé a defender. And I began to defend myself. You understand that? Si no me pasa a mí eso. If that didn't happen to y me. Y yo no me defiendo. And I didn't defend myself. Iban a andar tras de mí dándome y dándome y dándome. Beating me up and beating me pero up. Pero tuve que hacer algo. But I had to do something. Con miedo y con todo. With saqué las uñas. And I was scared. I still. Para defenderme. I still had to get my nails out. No importa el tamaño. I didn't care what, no importaba el grupo. How tall they were, pero how many. Soltaba mi boca. But y le dejaba them saber. And I let conmigo them know, no te metes porque don't te voy a dar. With me because I'm on a, y empecé a pelear. And I began to fight back. Come on, Samar, y la gané todas, gracias and a Dios. And I won them. Aleluya. So esta cosa el Señor me estaba mostrando. So the Lord was showing me. Cuando tú sabes discernir. When you know how to discern. Que es el demonio. That is the devil. Que viene a frustrarte. The demon that's coming to frustrate viene you. Viene porque quiere que tú seas atado. He wants you to be bound. Quitarte. To move you. Pero también te causa que hagas otra cosa. But he causes you to do other things too. Causa que tú corras más hacia Dios. It makes you run more to y causa God. Que tú le creas más a Dios. And it causes you to believe God more. Y causa que tú odies las cosas del diablo. And it causes that you hate more of the que devil's tú odies stuff. La pobreza. That you hate poverty. Que tú odies la esclavitud. It causes que tú odies la enfermedad. That you hate sickness. Que tú odies la escasez. That you hate bondage. Y vas tras de Dios. And you go after God more. Para que Dios te dé la solution hacia eso. Dios te dé la solución. You understand that? Y por eso es importante. That's why it's important. De agarrar la palabra. To get the word. De conocer a Dios. Get to know God. Saber la perfecta voluntad de Dios to para know nosotros. The perfect will of God for us. Porque si no vamos a andar confundidos como el mundo. If not, we'll be confused like the world. Hablando como el mundo. Talking back like the world. Cuando la misma palabra nos dice. When the same word tells us. Que usted y yo no somos de este mundo. That you and I are not somos del reino de world. Dios. We're from the kingdom of y God las now. Puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Prevail against us. Somos del pueblo de Dios. We are the people of God. Lleno del Espíritu Santo. Filled of the, come on, full of somebody. The Spirit of God. Tenemos la palabra de we Dios. Have the word of God. Y nosotros no podemos vencer. Vencernos por el diablo. We will overcome that devil. Usted y yo no podemos dejar que el diablo venga a matar o a destruir. We can't allow the devil to come, y eso depende de usted. Us. ¿Qué es lo que usted va a hacer? What are you going to do? So si usted agarra conocimiento de la palabra, so if you know the knowledge of the word, usted va a vencer. You're going to overcome. Porque el que no agarra conocimiento, because if you don't get knowledge, es destruido. Then you'll be destroyed. Y le echa la culpa a Dios. And then you say it's y gospel. Le da la espalda a Dios. And you turn your back on him. Y no se da cuenta que simplemente era el diablo que and vino a matar, a robar y a destruir. Was the devil that came and did y what se olvidó he que el Cristo que servimos vino a darnos vida y vida en abundancia. We have to realize the one that died for us gave us life. Por eso es importante de conocer la palabra de Dios. That's why it's
Dios. Important to know the word of God. Y discernir esto es de Dios o no es de Dios. To discern, is this of God or is not? Y echar afuera ese espíritu de frustración. Cast that spirit of frustration out. Y si es en la persona, porque ha mirado las cosas, está pasando por ciertas cosas, usted tiene que levantarse y decir, oh no, devil, I don't think so. No creo aquí eso, no, diablo, aquí no vas a venir a molestarme, a echarme mentiras. Me or throw lies at me. Yo voy a servir a Dios. I'm gonna serve God. Mi casa va a servir a Dios. My house is gonna serve God. Voy a seguir orando. I'm gonna continue voy a praying. Seguir creyendo. I'm gonna continue believing. Porque ¿a dónde voy a ir? Where am I gonna go? No hay ningún otro lado. There's no other place for me. Me quedo o me voy al mundo y en el mundo están los demonios. Stay here or go in the world with all the demons. Escuche bien, se queda con Dios. Or you stay with God. Porque si se va de Dios. But if you leave God. Se va al mundo. You go to the world. Y en el mundo están los demonios. And in the world is demons. So usted y yo tenemos que hacer una decisión. You and I have to make a decision. Voy a servir a Cristo. I'm gonna serve Christ. Hasta la venida. Till the coming of Christ. Y voy a creerle a él. Come on, voy a creerle a él. I'm gonna believe him. Voy a creerle a él. I'm gonna believe him. Y voy a creerle a él. I'm gonna believe him. Hasta que mis ojos miren lo que yo estoy esperando. Until my eyes see what porque I'm él no es hombre for. Para que mienta ni el hijo del hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdad. He is Almighty usted God. Tiene que agarrarse de la palabra de Dios, get de sus promesas. Hold of the word of God and his promises. Y si no llega ahora, llega mañana. And if it doesn't arrive today, it's tomorrow. Y si no llega mañana, and llegará el otro día. Tomorrow, wait for the next day. Y si no llega hasta después, and if it's not over gloria the next a Dios day, porque todavía le voy a servir. God, I'm still gonna serve him. Gloria a Dios porque todavía I'm le voy still a servir. Serve him anyway. You understand that? So tenemos que agarrar el conocimiento de la palabra de Dios. Get the knowledge of the word. Y discernir. And discern. Cuando es uno que está alimentando con la negatividad de la mente, when it's someone that's maybe nourishing with mirando negative, lo negativo, you know, thinking on negative o stuff, ha venido un demonio se puso al lado de usted, or a demon came and got next to you, para que, porque ese demonio se siente, because you can feel that demon, ese demonio se siente, es una frustración, it's a frustration, it's an ugly spirit, espíritu feo, I didn't like it, no me gustó, I didn't like it. Pero le doy gracias a Dios. Thank God, though, que me dejó saber, mira, esto es un espíritu. Let me know. Look, this y el plan de él, escuche, okay. El plan de él. His plan es de venir a frustrarte. Is to come to frustrate you. Para que tú no creas. So you don't believe no more. Y me dé la espalda. Come on, somebody. And you give me. Pero ¿cuántos sabemos que no le vamos a dar la espalda a Dios? I mean, you know, we're not going to give our back to the no Lord. Le servimos a Dios por las cosas que nos va a dar. We don't serve God for the things le servimos he gives porque us. Él es rey de reyes y señor we de señores. He's king of kings, Lord of lords. Le servimos porque él vino y murió por nosotros. We serve him because he came and died for us. Y a gloria a Dios. Glory to God. So no me voy a frustrar. I'm not going to get frustrated. No me voy a enojar. I'm not going to get upset. Dígale, Señor, no me voy a enojar. Lord, I'm not going to get mad. Y no me voy a frustrar. I'm not going to frustrate. Voy Lord. A seguir creyendo en I'm Dios. Continue believing. Voy a seguir confiando en el I'm Señor. Keep trusting you. Como David lo hacía. Like David did. David siempre confió en Dios. David always trusted in David God. David siempre corrió hacia Dios. David always ran to si God. Tenía que arrepentirse, se arrepentía. If he had to repent, he would go to God. Saúl no se arrepentía. Saul didn't repent. Saúl era bien carnal. Saul was very so carnal. Depende de nosotros dónde queremos ser. It depends where do we si want to go. Queremos ser carnales. Do we want to be carnal? You know, y no entender qué es carnal, pastora. You know, y leer el libro de Gálatas para que podamos ser fuertes so you can get y afilarnos strong en el Espíritu and sharpen ourselves in the para spirit, aprender cómo caminar en el Espíritu to learn how to walk in the spirit, y no satisfacer los deseos de la and carne not satisfy the desires of the danos flesh. Cuenta el minuto que entras a la carne and understanding, decir, oh no, esto es carne, déjame regreso. Realizing, wait a minute, I'm entering the flesh, you know, I gotta get out. El enojo, you know, the anger, los pleitos, the fighting, you know, arguing, eso es carnal, that's all carnality. Los celos, la envidia, eso es carnal. Jealousy, bitterness, anger, la hechicería, la rebelión, la brujería, todo eso es carnal. That's all carnal. Cuando la palabra de Dios dice, tú eres del reino de Dios. The word of God says you are the kingdom of God. Y en el reino de Dios hay paz y justicia. In the kingdom of God is peace. Paz y justicia y gozo. Righteousness, peace, joy. Come on, somebody. So usted y yo tenemos que decidir. Voy a seguir creyéndole a Dios. Decide. I'm going to continue to believe God. Voy a seguir creyendo en el Señor. I'm going to continue believing in the Lord. Voy a seguir creyendo. I'm going to continue believing. Aunque mis ojos no lo miren. Even though my eyes don't see it. Voy a seguir creyendo como Abraham creyó. Believing like Abraham believed. Como Sara creyó. Like Sarah believed. Y voy a seguir creyendo. I'm still going to believe. Aunque alguien se burle. I don't care if aunque people te digan cosas. Or they tell you things.
You understand that? Dios sabe cuando verdaderamente le creemos. God knows when we really do believe him. Dios sabe cuando verdaderamente estamos en serio. God knows when we're serious. So, no estamos en días de jugar, you know, a la iglesia. We're not in days of playing church here. ¿Eres soldado o no eres soldado? Are you a soldier or you're not a soldier? ¿Eres soldado o no eres soldado? Are you a soldier, yes or no? ¿O quieres ser carnal? Or you want to be carnal? Porque si somos carnales vamos a perder. If we're carnal, we're going to lose. So la palabra del Señor nos dice que pongamos la armadura y la pongamos bien puesta. Word of God is put on the armor of God, put it on tight. Una de las armaduras que tenemos que ponernos es el casco de la salvación. One of the armor is the helmet of salvation. Para que usted proteja sus pensamientos. So you can protect your thoughts. La depresión y todo eso llega por estar pensando cosas negativas. Depression, all that comes because you're thinking negative thoughts. El desánimo viene por estar pensando cosas negativas. Discouragement comes because you're thinking negative stuff. So usted y yo tenemos que renovar la mente. You and I have to renew our minds. Hablar como Dios habla. Talk like God talks. Come on, pensar como Dios piensa. Think like God thinks. Y actuar como Dios. Act come on, like somebody. God acts. Hablar como Dios habla. Talk like pensar God como Dios piensa. Think like God y actuar como Dios actúa. Like God acts. ¿Qué haría el Señor en cada situación? Day after day, in come every on, situation. Nunca miramos a Jesús, nunca miramos a Jesús sufriendo, batallando, solamente cuando fue a la cruz. Only when he went to the cross, maybe pero you can see él fue a la cruz porque él quiso ir a la cruz. Because he allowed, he said, yes, Father, he went and did so it. Él dijo que lo imitáramos a él. So he said to imitate. Come on, somebody. Oh, Jesus, that was Jesus. Yeah, that was Jesus. Ahora Jesús vive en usted. Now Jesus is in you, the Spirit of God. So nosotros tenemos que imitar a él. So we have to imitate. So usted y yo tenemos que renovar la mente. We must renew our mind. Para pensar como él. To think like him. Pensar como la palabra. Think like the word. Actuar como la palabra. Act like the word. Y hablar como la palabra. Speak like the word. You understand that? ¿Entiendes? You understand that? ¿Entiendes? Estaba leyendo, hermano, estaba leyendo. I was reading, my brother. Pues ayer estaba leyendo. Yesterday digo, wow, I was reading. Lord. Y estaba mirando cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. And I was reading how when God brought the people of the Israelites. Y Dios no los Egypt, trajo con las manos vacías. He didn't bring them out with empty hands. Dios les dio oro y plata. He gave them silver, gold. De los Egiptos. From the Egyptians. Y durante todo ese tiempo. And during all that time. Dios guardó su ropa. God kept their clothing. Le guardó sus chanclas, sus sandalias. Their sandals. Their, crecían con ellos. They will grow with them all this stuff. You know, los sacó de Egipto. He brought them out of Egypt. Los sacó de Egipto. God brought them out of Egypt. Lo único que pasó, the only thing that happened, los que no pudieron entrar a la tierra prometida, the ones that couldn't enter the promised land, era porque estaban esclavos right here. Because they stay slave in here. Estaban esclavos en sus mentes. They kept that mentality of slavery right so, here. So usted y yo tenemos que renovar la mente. You and I must renew our mind. Pensar como la palabra think piensa. Think like the word says. Pensar como la palabra. Think like the word. Pensar como la palabra. Think like the word. Actuar como la palabra. Act like the word. Y hacer como la palabra. And do like the word. Oh, this is heavy, pastor. We have to. Está pesado esto. No podemos ser salvos. We can't be saved. Y vivir como el mundo. And live like the world. Con nuestra mente apestando. Because that stinks. De pobreza. Poorness, poverty. El sufrir. Suffering. La escasez. No, you know? No podemos llamarnos cristianos verdaderamente hijos de Dios. Real sons and daughters of God. Porque el Dios tiene que ser glorificado a través de nosotros. God must be glorified through us. So nosotros tenemos que echar la esclavitud de nosotros. We must get that slavery las tradiciones echarla de nosotros. Toda esclavitud tiene que salir de nosotros. All slavery mentality. Toda esclavitud de la mente tiene que salir de nosotros. Slavery of the mind. Y pensar como él piensa. So we can think like him. Agarrar el conocimiento. Get the knowledge. Y el conocimiento de la palabra the de Dios. Knowledge of the word of God. Nos dará la sabiduría y la inteligencia. Will give us wisdom and intelligence. Para hacer los planes de Dios. To do the plans para of que God. El nombre de él sea exaltado so y sea glorificado a través de usted y a través de mí. Exalted and glorified through you. Yeah, come on somebody. Amen. You know, so a veces persona dice, es que pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando. Some people may say, yeah, pastor, you don't know what I'm going through. Y le digo, okay, ¿y cuánto tiempo tienes? And how long are you with the Lord ¿Y now? ¿Y cuándo te pasó eso? And when did that happen to you? Oh, pues me pasó hace años. Well, years ago. ¿Y eres cristiano y todavía no vas al otro lado? You're a Christian, you haven't gone to the other side yet. What is wrong with you? ¿Qué pasa contigo? Tienes que pasar y ya you pasar. You got to go over the other side. Porque no agarras con conocimiento. Because you don't get the knowledge of the que word. Que Jesús te redimió del pasado. And it says Jesus redeemed you ya from the past. Ya te redimió hace años. He redeemed me years es ago. Es nomás que tú tomes el paso de fe. You got to take the step of faith now. Y lo recibas y lo declares. And receive the freedom
and free of slavery in your mind and declare it. Build the bridge and get over it. Construye el puente y ve al otro lado. Haga el puente y váyase al otro lado. Construye el puente y crúcelo. So la palabra que conocemos, so the word that we know, es lo que nos va a hacer libres. Is what's going to make us free. Lo que usted conozca de la palabra, what you know of this word, nos va a ser libre. Will make us free. Y mientras no conocemos, until we don't know this, el diablo viene y sugiere cosas. The devil's gonna keep suggesting things. Y te dice, things. Oh, esta enfermedad te la dio Dios. You know this sickness, God gave it to you. Algunos piensan eso. You know some people think that way. Oh no, esta enfermedad es de Dios. No, 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 this sickness is God. Dios me está enseñando algo. He's teaching me something. Si en verdaderamente fuera Dios, if God really gave you entonces that, servimos a un Dios muy malo. Then we serve a mean God. Un Dios confundido. A confused God. ¿Cómo nos puede amar Él? How can He love us? ¿Por qué de tal manera amó al mundo? Because God so loved the world. ¿Cómo nos va? ¿Usted alguna vez ha dado algo malo a sus hijos? Have you ever given something ugly to your kids? So algunas evil? Personas piensan que una enfermedad es de Dios. But some people think a sickness may be of God. ¿Por qué no decir es del diablo? Why don't you say it's from the devil? Porque es del diablo. Because it's from the devil. Y cerrar las puertas al diablo. And close those doors to the y echarlo devil, afuera. That sickness. Cast him y declarar out. Que ya fue sanado. Declare that you have been healed already. No que va a ser sanado. Not that you're going to be one porque day. A ser sanado en el futuro. Because future healing. Usted tiene que decir ya soy sanado. You gotta say I'm healed now. Ya soy sanado. I'm healed now. Ya soy sanado. I'm healed now. Ya soy sanado. I'm healed now. Ya él pagó el precio. He paid the price. Ya soy liberado. I've been delivered. Y ese espíritu de frustración se va en el nombre de Jesús. That frustration spirit must leave. Porque ese espíritu no tiene lugar ni suerte. That spirit does not have any suerte ni any lugar ni suerte. Suerte like luck. Yeah. Ese espíritu no tiene ni suerte. Así dice la palabra en yo no, español. Yo no uso suerte, así, I don't know. I don't, it's on the word. I don't use the luck, but it's on the word. But the word says suerte. Suerte. No tiene yeah. lugar ni suerte. It doesn't have place it's or on the word. Or luck. It says hello, somebody. You understand that? ¿Entiendes? Pastor no lo sabe decir en inglés correctamente. Yeah. Hallelujah. Maybe there's another word for suerte. Hallelujah. Amen. We'll get to it, okay? Amen. Gracias. Hallelujah. Thank you, pastora. I'm going to learn. Hallelujah. That's okay. You'll learn. Amen. Amen. So, si usted agarra conocimiento de la palabra, if you learn knowledge of the word, usted va a vencer. You're going to overcome. Si usted agarra conocimiento, if you get knowledge, usted no va a permitir que el diablo le ponga cosas. You're not going to permit the devil to put things on you. Si usted agarra el conocimiento de la palabra de cómo orar, the knowledge of the word and how to pray, usted va a poner al diablo a volar. You're going to put that devil to flee. You understand that? Porque la palabra es la que te va a ayudar. The word is what's going to help us. Él te va a instruir con su palabra. Because he's going to instruct us with his word. Y él te va a decir, yo no vine a matar ni a robar ni a destruir. And he's going to tell you there, I didn't come to steal, kill, and destroy. Pero yo vine a darte vida but y vida en abundancia. Give you life and life more abundantly. Y te va a decir, mi palabra. And you're going to say, that's my word. Mi palabra es vida. My life is word. Mi palabra es vida y es espíritu. My word is life and spirit. So abre tu boca. So speak your. Y cree mi palabra y declara mi palabra. Word. Declare my word. The Bible says. Y la palabra de él no volverá el vacío. His word, when you spoke it, does not come back void. Come on, somebody. Si no hará lo que le mandó hacer. It will go do what it was purposed. Como la lluvia cae a la tierra, no regresa al cielo. Y la nieve cae, no regresa para arriba. When snow falls, it does not come back and up. And the rain comes. When the rain it comes. It cannot go back up. That's it. Water that's comes. That's the word of God. La palabra de Dios se va a cumplir. Word of God will be accomplished. Do you understand that? Amen. Porque Dios no va a dejar a su pueblo avergonzado. God will not leave his people embarrassed. Y usted tiene que decidir. In shame. Dios no va a ser avergonzado en mi vida. I will not be shamed in si my yo voy life. A presumir que sirvo a un Dios bueno. If I'm going to presume that I serve a good un Dios God, que me ama, a God that loves me. You better know what the word of God says. Tú debes de saber lo que dice la palabra. Para que ponga al diablo a volar. So you can put that devil to flee. Y usted agarre los adelantos. And you get your breakthroughs. La sanación. The healing. Todo lo que usted está esperando. Everything you're waiting for. Come on, somebody. So let's stand up, aleluya. Vamos a pararnos, gloria a Dios. Aleluya. Ya se fue el tiempo rápidamente. Voy a tomar agua, alabe a Dios. Aleluya. Oh, y a gloria a Dios. Glory aleluya. Glory gloria a Dios. Glory be to God. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Glory, aleluya. Glory, glory. Thank you, Father. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, aleluya. Señor. Dele gracias a Dios. Just give aleluya. Thanks to God. Give him el thanks. Señor es bueno. Give him aleluya. Thanks. He's a good God. Aleluya. You're a good God. Aleluya.
You're not a bad God. You're a good hallelujah, God. Eres hallelujah. Un Dios bueno. No eres un Dios está, malo. Está en usted de que Dios cumpla sus planes en su vida. It's in you for God to do His plans in you. It's in you. Y lo único que usted tiene que decirle al Señor, yes, Lord, sí, Señor, aquí estoy. Just tell the Lord that I'm here, Lord. Do it for me. Y usted me. Haga un compromiso con Dios de estudiar la palabra. If you make a commitment with God to study the scriptures. Y de nunca dejarlo. And to never leave Him. Y de agarrarse de Él. And to get a hold of Him. En oración. In prayer. Y en la palabra. Through the word. Porque le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Ahorita hay mucho pueblo jugando. There's a lot of people in church that are playing. No disciernen lo que está pasando. They're not discerning what's going on. Y hay un pueblo verdaderamente que discierne lo que está pasando. And there's a true people that are discerning. Y ahorita what's going no es tiempo de estar jugando, iglesia. It's not a time to be playing church. Es tiempo de creer la palabra. It's time to believe the word. Y de agarrarte de la palabra. And to get a hold of the y word. Y de pegarte a Dios como nunca te has and pegado. To get stuck to God like you never been alabarlo, stuck adorarle, praising, you know, worship Him. Everything, todo lo que tú puedas hacer. Everything you can do for de him lo que dice en la palabra whatever de Dios, the word tells you to do para que tenga la victoria, so you can get the victory y tú puedas hacer al diablo que quede avergonzado, and you can embarrass that devil instead. So recuerde, Dios espera que tú lo creas. God is expecting you to believe. La sanación ya fue hace 2000 años. Healing was already 2000 years so ago. La sanación es tuya. So healing is yours now. So no importa lo que el cuerpo le diga. It doesn't matter what your body tells usted you. Tiene que caminar y actuar sanado. You have to walk and y decir, act healed. Yo soy sanada, and yo say, soy I sanado. Am the heal of God. No soy movido por lo que siento. I'm not moved by what I feel. No soy movido por lo que me dicen. I'm not moved by what I hear. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Lo que usted está esperando, usted también tiene que decir, Señor, te doy gracias. Whatever you're waiting for, you got to say, thank you, Lord. Que lo que estoy esperando vendrá. That what I'm waiting for is coming. Y usted lo declara con su boca. And I declare it that it's mine now. Que las riquezas de los impíos son puestas para su pueblo. And the riches of the wicked. Of the wicked comes in my road. Todo lo que usted está esperando. Everything you're waiting for. Y poner a los ángeles del Señor a trabajar. And put the angels of the Lord to work and send them to work. Amén. No deje que el diablo venga a jugar con usted. Don't let the devil come and play with you. A mentirle. To lie to you. A que le dé lástima por usted mismo, you know. That you will feel sorry for yourself. A decir, esta situación nunca cambia. Oh, this situation siempre never es igual. It's always the same. El diablo es el padre de la that mentira. The devil's the father of lies. Y usted y yo tenemos que creer la palabra you de I Dios. Must believe the word of God. Que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. That Jesus came to give us life and life more abundantly. Y su palabra dice que los bienes y la His misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Goodness and mercy follow us all the rest y en of la casa our de Jehová moraremos por largos días. Aunque haya escasez en el mundo, no me llegará a mí. Come on, somebody. Even though there's lack in the world, poverty will not come to me. Porque usted sirve un Dios de abundancia. Usted sirve un Dios de sobrenatural. You serve a God of the supernatural. Dios es bueno. God is good. Hallelujah. 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 So, hallelujah. Cualquier situación donde usted ha estado, any situation where you si ha estado frustrado, you've you been know, frustrated, si ha estado con coraje, whatever, no sé angry, qué le haya pasado, whatever's you know, happened in usted your nomás mind, pídale perdón a Dios. You just ask God to forgive you for acting pídale that way. Perdón a Dios. Just ask God to forgive y rechaza ese espíritu you. De frustración. Just reject that spirit diga, of frustration. Diga, yo rechazo ese espíritu de frustración. I reject the spirit dígalo of frustration. Con su boca. Señor, say with your mouth. Perdóname, Señor. Say, forgive me, Lord. Y yo rechazo. And I reject. Todos los planes del diablo. All the plans of the devil. Y yo rechazo ese espíritu de frustración. I reject that spirit of frustration. Lárgate en el nombre de Jesús. Get out of here in Jesus. Lárgate en el nombre de Jesús. Leave in Jesus. Lárgate en el nombre de go Jesús. Go in Jesus' name. Todo espíritu de opresión. The spirit of oppression. Lárgate en el nombre go de Jesús. Go in Jesus' name. Suéltame en el nombre de Jesús. Loose me and let me go. Suéltame en el nombre de Jesús. Loose me now. Ábrelo con su boca, diga, suéltame with en el your nombre mouth. De Jesús. Loose me and let me go. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y declare yo venzo. And declare I overcome. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. Por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. Yo venzo por la sangre I del cordero. Overcome by the blood of the lamb. Y por mi testimonio. And by my testimony. Por mi testimonio. My testimony. Y diga Jesucristo. Say Jesus. Es el Señor de is mi vida. The Lord of my life. Es el Señor de todo lo que Jesus yo soy. Christ is the Lord of everything. Todo lo que amo. Everything I do, y todo Lord. Lo que represento. He's Lord of everything I en represent. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y dígale Satanás, tú no vienes a matar ni a robar ni a destruir. You don't come to steal, kill, destroy, nothing.
En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Satan. Say it con autoridad. Dígalo con autoridad. Say with from your mouth. Afuera todo lo que no es de Dios. Out whatever. Afuera toda enfermedad. Whatever. Afuera toda escasez. Go. Afuera todo lo del demonio. Afuera toda frustración. Go. Afuera todo espíritu mentiroso. Afuera en el nombre de Jesús. Afuera en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y Padre, pedimos que causes, Señor. We ask you to cause. Que escuchemos tu voz. Hear your cada voice. Mañana que escuchemos tu voz. Morning that we hear your voice. Señor Santo, que cada vez, Señor. Holy God, that every que el diablo time se levante en contra de nosotros, the devil Señor. Comes against us. Que tú levantes banderas, Señor. You will raise up a standard against. Levanta banderas siempre, raise Señor. Up a banner against. En el nombre de Jesús, the name Señor. Of Jesus. Y dígale, dame sabiduría, say, Señor. Give me wisdom, Lord. Dame inteligencia, give Señor. Me intelligence, Lord. Dame discernimiento, give Señor. Me discernment, Lord. Dame valentía, Señor. Give me boldness, Lord. Dame valentía, Señor. Give me the boldness, Father. Ayúdame, Señor, a orar. Help me to pray. Ayúdame a orar, Señor. Help me to pray, Lord. Yo echo afuera todos los estorbos. Cast out all. Echo afuera todo lo que quiere estorbar mi oración. Anything that comes against my prayer en el nombre life. De Jesús. Loose me, let me go. Todo lo que go. Viene a destruir lo echo afuera anything en el nombre de Jesús. Destroy, I lo cancelo en el nombre de Jesús. Lo cancelo again. Del este, del oeste, from del norte, east, del sur. North. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, you're canceled. Y declaro que las puertas del Hades. Declaro que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Ni todo lo que somos, lo que amamos y lo que representamos. En el nombre de Jesús. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Dios cumplirá y God cumple sus planes y sus propósitos en mi casa, plans, en mi vida, in my house, en todo my lo que life, yo soy y todo lo que represento. Everything I represent. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The name of Jesus. En el nombre de Jesús. Jesus name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te alabamos, Señor. We praise you. Y exaltamos tu santo nombre, Señor. We lift up your gracias holy name. Por la victoria, thank Señor. You for the victory. Gracias que tú vas delante de thank nosotros. You that you go before me. Gracias que tú guardas nuestras espaldas, thank you Señor. That you guard our gracias, back. Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, te alabamos, Señor. We praise you, Lord. Te alabamos, Señor. We praise you, Lord. Te alabamos, Señor. We te damos toda you. La gloria, Padre. Aleluya. Y toda la honra, Señor. Oh, te la damos a ti, honor. Señor. Gracias por la victoria, thank Señor. You for the victory. Gracias porque más grande es el que está en mí que el que está afuera. Diga, más grande es el que está en mí que el que está afuera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú thank estás you. En mí. Thank y tú eres más grande que todas las you're cosas. Greater than all gracias things. Por la victoria, thank Señor. You for the victory. Gracias por los adelantos, thank Señor. You for the breakthroughs. Gracias por los adelantos, thank Señor. You for breakthroughs. Gracias que tú suples para thank mí, Señor. Conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Thank you for your love. Gracias por pelear por mí, thank Señor. You for fighting for gracias, me. Señor. Thank you, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus en el nombre de Jesús. In the name of Jesus the Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el justo. And the just, y el justo. The just, y el justo por su fe vivirá. By his faith he shall live. Y el justo por su fe vivirá. The just shall live by his or her faith. Y el justo se regocija. And the just rejoices. Se regocija. He rejoices. Porque si Dios es con nosotros, because if God is for us, ¿quién en contra de nosotros? Who against us? No hay nada. Nothing. Nada, hermanos. Nothing, brothers. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory. Gracias, Señor, thank te damos, you, Lord. Padre. Thank you. Te alabamos, Señor. Thank you. We pray. Y sellamos todo con tu sangre preciosa, we seal Padre. Everything with your blood. Pedimos que tus ángeles ministren, Señor, nuestras vidas, Señor. Pedimos que tus ángeles, Señor, abran las puertas que tienen que abrirse, Señor, y cierren las puertas que tienen que cerrarse, Señor. En el nombre de Jesús, soltamos tus ángeles para que nos protejan, Señor, y protejan todo lo que amamos y lo que representamos. En el nombre de Jesús, gracias porque hay victoria, Señor, y la victoria, Señor, está en ti, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Y todos decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.